Bueno, es duro. Cuando hay épocas que tengo prácticas en el hospital, pues sí que se hace un poco duro compaginarlo, pero bueno, esa semana me baja los entrenos un poco y bueno, intento organizarme bien y lo llevo bastante bien. Bueno, más o menos, o sea, sí que hago entrenos diferentes, pero creo que todos los entrenos siempre, igual que cuando estaba con André o cuando estaba con Armando, casi todos los entrenos son parecidos, un poco, es que cambia mucho. Bueno. Sí que con David me hace un plan muy específico y esto cuando hay semanas que no puedo entrenar mucho por tema de prácticas o exámenes, pues sí que me lo modifica un poco. Bueno, pues me ayuda mucho porque es que sola sería un poco complicado. Cuando tienes rodajes así progresivos, pues que me ayuden va muy bien. Y claro, no entreno sola, estoy siempre acompañada y... Sí, estoy muy contenta, me dan todo el material y va genial. Las bambas también, yo siempre había ido con Nike, pero he probado New Balance y son una maravilla también. Y nada, estoy muy contenta. En rodajes así más largos me gustan mucho las 1080 porque tienen mucha amortiguación. Y después en series en la pista también me gustan mucho las 1500, que son muy ligeras. Claro, supongo que los años de entrenamiento te van mejorando. Yo empecé con 14 años y medio y ahora ya tengo 22, pues supongo que sí, que todo el trabajo que he hecho ahora también está saliendo. Algunas semanas entreno 6, otras 7 y ahora no doblo. He doblado más en invierno, algún día sí que llegué a hacer algún rodaje por las mañanas, pero ahora entreno solo una vez por semana, por día. La verdad es que no me gusta mucho pensar en marcas. A mí me gusta salir a competir y no pensar mucho en el crono, salir a darlo todo. Y de momento me está yendo bien. No me gusta obsesionarme en bajar de 2-1 porque tampoco sé si voy a conseguirlo algún día, pero bueno, voy a seguir entrenando y a ver si acaba saliendo. El meeting de Madrid sería muy buen meeting y a ver si mi representante me puede meter en algún meeting.